Queridos hermanos y hermanas, estamos una vez más juntos. Leemos en la epístola del apóstol Pablo a Timoteo: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. La oración es la práctica espiritual más extendida, más generalizada, y podríamos decir la que se origina de manera más espontánea ante la experiencia espiritual. Ante el reconocimiento de la divinidad, la oración surge de manera espontánea, esa necesidad que tenemos de comunicarnos con Dios, de comunicarnos con el infinito. Pero la oración muchas veces se ha tomado de manera mágica, como un ritual que hay que cumplir. La oración no es esto. La oración es principalmente comunión y comunicación. Como bien lo definió Lutero en el Catecismo Menor, cuando estudia y analiza así muy sencillamente la oración de Jesús, el Padre Nuestro, por ejemplo, cuando dice: danos hoy nuestro pan de cada día, él reconoce: Dios nos da el pan sin que nosotros se lo pidamos, pero al decir danos hoy nuestro pan de cada día, lo que estamos haciendo es reconocer que es Dios el que nos da el pan. Al decir venga tu reino, el reino de Dios viene aún sin nuestra oración, pero al orar nosotros nos ponemos a recibir este reino. Por lo tanto, la oración no es un ejercicio espiritual que cambie la voluntad de Dios, sino que nos cambia a nosotros. La oración nos pone en sintonía con lo que se ha dado a llamar la voluntad de Dios. Nos pone en sintonía con lo que Dios quiere para su creación y para nuestra vida particular. Por lo tanto, la oración como ejercicio espiritual, como práctica espiritual, es algo que los seres humanos deberíamos practicar con la mayor frecuencia posible, abrir nuestro corazón, nuestra vida a la presencia de Dios y comunicarnos constantemente con esta presencia que está siempre accesible a nosotros. Con verdadera fe, con devoción, con confianza de que el amor de Dios que nos rodea está siempre atento para atender a nuestras necesidades, para atender a los anhelos de nuestro corazón. Como nos exhorta el mismo apóstol Pablo en la primera epístola a los Tesalonicenses: orad sin cesar. Que Dios nos bendiga ricamente y siempre podamos estar rodeados de esta presencia de amor, reconociéndola como parte integral de nuestra vida. Amén. Hasta la próxima.